El Palacio de los Deportes fue el escenario de una nueva fecha del circuito de taekwondo denominado el Centro Español y que cuenta con la participación de atletas de San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Mendoza. En esta actividad se llevan a cabo las formas lucha y salto en alto. El nivel cada vez mejor y la paridad entre las delegaciones se nota fecha a fecha. El Centro Español de Villa Mercedes promete más actividades en esa ciudad. Una verdadera fiesta del taekwondo. ¿Qué modalidades son evaluadas? Se compite en la modalidad de formas y de combate. Y en categorías hasta 6 años, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12 años, 13 y 14 años. Juveniles, mayores y seniors. Javier Arévalo era un referente del taekwondo, ¿es por eso que hoy este torneo lleva su nombre? Sí, ya es el quinto torneo regional Javier Arévalo y lleva el nombre de un gran amigo que nos dejó en un accidente automovilístico. Una persona que siempre estuvo ligada a la escuela, siempre estuvo con nosotros y bueno, la idea de su partida fue hacer un torneo que llevase el nombre de él y de esa forma que esté presente siempre con nosotros. ¿Cómo se encuentra desarrollado este deporte en la ciudad? La verdad que ha tenido un crecimiento muy grande, hay muchas escuelas de taekwondo, hay muchos practicantes y en fin, el taekwondo creo que es uno de los deportes que más crece, uno de los deportes individuales que más crece en el país y en el mundo.